La feria del jamón, la feria de la carne, Madrid 2019, IFEMA, el ibérico de Huelva, el ibérico de Salamanca, de Teruel. Hola, estoy con Manuel, uno de los grandes especialistas del jamón ibérico, del cerdo ibérico. Hola Manuel, ¿qué nos dices de las cualidades del ibérico? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, lo primero, muchas gracias por la descripción. Y lo segundo, bueno, ¿qué le voy a contar las cualidades? Desde el punto de vista nutricional, desde el punto de vista de salud y sobre todo desde el punto de vista de tradición y artesanía, es uno de los productos, de los buques insignia, no solamente de la alimentación española, sino de la alimentación a nivel mundial. Nuestros productos nuestros productos a nivel todo, es decir, el jamón 100% ibérico de bellota, pues estaríamos hablando, estaría en entre esos cinco productos más deseados a nivel mundial. Cualidades, como les digo, ya no solamente desde el punto de vista nutricional, sino incluso refutadas por miembros científicos, donde reconocen que hasta tenemos ventajas en tanto cuanto al sistema cardiovascular, es decir, si somos moderados a la hora de consumir, hasta nos viene bien para que nuestro corazón siga latiendo y con fuerza. Abraham nos va a hablar ahora sobre las bondades del jamón ibérico. Hola, buenas tardes a todos. Pues aquí estamos otro año más, el segundo año que lo hacemos en Europa y en México. El tour se llama Ham Passion Tour, la pasión de el jamón, la pasión de Europa. Y el objetivo principal de este tour es llevar, acercar el jamón ibérico un poquito más a Europa, ¿no? Para el máximo de personas que podamos llegar. Este año vamos a hacer cuatro países: España, Francia, Alemania y Gran Bretaña, pasando por la ciudad de Madrid, San Sebastián, Lyon, París, Hamburgo, Berlín, Londres y Manchester. Y recorrimos el año pasado 30.000 kilómetros entre Europa y México, y este año, la campaña de este año, pues esperamos que sea incluso mejor que la del año pasado. Clave, el momento importante de este premio, de este concurso internacional de cortadores de jamón que organiza Interpol. El primer premio corresponde, fuerte aplauso para Jesús García Castillo. Seis finalistas de la corta del jamón, procedentes de Murcia, Salamanca, Japón, han empezado el corte para ver quién de ellos es el mejor en tiempo, en calidad, en respuesta. Gran final de cortadores del jamón. Segunda prueba. Ahora se trata de que cada concursante corte las diferentes lochas y las vaya colocando en el plato. En este tiempo, aproximadamente de 8 minutos, se calificará los cortes, las lonchas y los platos que cada concursante ha completado. Comienza la tercera prueba de cortadores para el vacío. Es la Feria Internacional de Cortadores de Jamón. Dos extranjeros, Gran Bretaña y Japón, y cuatro españoles. Prueba de 7 minutos de duración. Para llevar a cabo sus diferentes platos. Bajo la atenta mirada. Ahora cortar para hacerlo al vacío. Bueno, pues yo quería saber. Otra de las pruebas del concurso internacional de corta de jamón. Ahora se trata de cortarlo y ponerlo en decoración en los platos. Con un lot de Londres, un japonés, cuatro españoles, todos ellos han sido ya seleccionados para venir a esta gran final de la corta del jamón en la Feria
del jamón y de la carne. El Madrid 2019. Hola, estoy con María, una extremeña conocedora del ibérico en todas sus ramas, el jamón, el lomo, y nos va a comentar dos o tres características del ibérico. Hola, buenos días. Mira, soy María, soy extremeña y pertenezco a la denominación de origen de esa protegida de esa de Extremadura. Nosotros lo que hacemos es controlar la calidad de los jamones y paletas con denominación de origen. Todo con productos ibéricos, cerdo ibérico de máxima calidad, criado en extensividad en nuestras dehesas. Hay que decir que dehesa de Extremadura, que Extremadura cuenta con una dehesa arbolada de encinas y alcornoque, donde nuestros cerdos pastan libremente hasta su época de sacrificio. Tengo que decir que desde que el cochino entra en campo hasta que se sirve un jamón en la mesa pueden pasar hasta 7 años. Nada, espero que tengan el gusto de probar el jamón de dehesa de Extremadura y de disfrutarlo. Estamos con Mario en la Feria del Jamón en IFEMA Madrid 2019. Él nos va a comentar, como ganadero del cerdo ibérico, todas las propiedades del ibérico de Huelva. Buenos días, soy Mario Pérez Morón, vengo de Alosno, un pequeño pueblo de la provincia de Huelva. Huelva, Extremadura, son los mayores productores de cerdo ibérico, gama negra, capa negra. Dentro de la diferenciación, pues está el cerdo blanco o capa blanca y la capa negra, que es la ibérica, que es la que nosotros trabajamos. Dentro de la raza ibérica, podemos señalar el alto valor, tanto cárnico como económico, que tienen los productos ibéricos de bellota. Sí. Dentro de eso, realzar y poner en puesta de valor el cerdo ibérico de bellota en cuanto a sus propiedades. Uno de los jueces del concurso internacional de cortadores que se está celebrando en IFEMA, en la Feria de la Carne y la Feria del Jamón. Hola, muy buenas. Pues nada, comentaros que aquí están 6 finalistas, de los cuales han pasado unas pruebas antes de venir aquí, y ahora estamos con la última prueba, que es la prueba del remate del jamón. Pero antes de esta prueba han hecho 11 pruebas más, que son 11 pruebas en total. Se lleva a cabo pelando el jamón, que es la primera prueba. Tienes que sacar un plato de presentación de cada parte del jamón. Tienes que sacar platos de 100 gramos, tienes que sacar platos de 250 gramos, que eso lo han puesto nuevo este año, para el tema de charcutería, el estilo del cortador, la limpieza, el puesto de trabajo. Todo puntúa. Es un concurso muy bonito, un concurso diferente y está muy bien. Muy bien. Silvia nos va a comentar, como cortadora de jamón, las propiedades del jamón, las bondades del jamón y lo bueno del jamón español. Hola, muy buenos días, soy Silvia Andrada, cortadora de jamón. Muchos ya me conocéis pues por haber ganado el concurso de Castilla y León 2017. Y bueno, pues hoy nos encontramos aquí en IFEMA pues para ver a estos compañeros de trabajo que, bueno, pues todos vienen por un objetivo, que es ganar el concurso de Interport y que gane el mejor.